Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a estas reuniones de plenilunio a través de la sala My One Meeting. Hoy vamos a celebrar la primera parte de la presentación del trabajo de correspondiente al plenilunio de Géminis 2021. Vamos a introducir también información en las dos sesiones sobre el Festival de Géminis, el Festival del Cristo y Día Mundial de Invocación o Festival de Buena Voluntad. Hoy la presentación consta de 93 diapositivas. Irá seguida después con una meditación. Mañana la presentación será un poco más corta y también irá seguida de meditación. Para empezar, deberíamos decir lo siguiente. A este signo, el de Géminis, se lo denomina, según el tibetano, la constelación de la resolución de la dualidad en una síntesis fluida. Como sabemos, Géminis aparentemente es un signo muy dual, aparentemente digo a nivel de personalidad, pertenece a la cruz mutable, como veremos más adelante, y parece que sea incapaz, por la forma en que se expresan estas energías, de llegar a una síntesis fluida. No obstante, el tibetano nos asegura en la astrología esotérica que se lo denomina la constelación de la resolución de la dualidad en una síntesis fluida. Es decir, esa energía a nivel de constelación que es capaz de buscar la síntesis. La síntesis no es que esté exactamente en el signo de Géminis, está en el complementario, en Sagitario, como veremos más adelante. La cruz mutable produce esas condiciones que traerán periodos de cambio en la vida del planeta, de un reino de la naturaleza o de un ser humano. Mercurio desempeña una parte en este tema. Mercurio es el regente exotérico u ortodoxo del signo de Géminis. El regente ortodoxo es Mercurio, que como mensajero de los dioses o intermediario divino, lleva mensajes de un polo a otro, con rapidez y luz. En este potente e importante planeta tenemos nuevamente la idea de la dualidad, ampliada y engrandecida por la influencia de Géminis. Mercurio es la expresión del aspecto dual de la mente cuando media entre lo superior y lo inferior. Mercurio revela al alma la tríada espiritual, Atma, Buddhi, Manas, o voluntad espiritual, amor espiritual y mente superior, que lleva al discípulo a la etapa de la tercera iniciación. Entonces, Mercurio llega a ser el revelador del aspecto vida durante los procesos de las iniciaciones superiores. Y el tibetano añade, no es necesario que me extienda sobre esto. Se refiere básicamente a que la energía mercurial es energía intuitiva en niveles elevados, en niveles de conciencia de alma. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje y de integración se realiza a través de la intuición, de la captación directa de la verdad. Cuando las fuerzas duales de los hermanos cósmicos, Géminis, se convierten en la energía del uno, el cual cabalga hacia la luz, Sagitario, entonces la cuarta se transforma en la quinta. La humanidad, el vínculo, se convierte en la jerarquía dadora de todo bien. Entonces se regocijan los hijos de Dios. Habla de un futuro en el cual, cuando la parte humana responda a la energía mercurial, a la intuición, evidentemente la cuarta jerarquía creadora, la humanidad, realmente se convertirá en la quinta. De hecho, el regalo, el triunfo del género humano es formar parte del quinto reino de la naturaleza, de la jerarquía planetaria. Pero para ello hay que consumar todas las pruebas del plano físico correspondientes, plano físico, emocional y mental concreto, correspondiente al cuarto reino. Bien, hoy es precisamente la fecha que tenemos, 20 de mayo del 2021, y estamos haciendo la primera parte de dos de este plenilunio de Géminis 2021. Mañana, día 21, perdón, hoy es día 20, mañana será 21, haremos la segunda parte y ya finalizaremos la presentación. Sabéis que la semana que viene hay una actividad a nivel internacional con el Grupo Iberoamericano en el cual se va a tratar extensamente el plenilunio, el Festival del Cristo 2021.
Exactamente, el plenilunio será el día 26, el miércoles que viene, por la mañana. Hay que contar 2 horas más porque el horario que aparece es del horario del tiempo universal coordinado. Hay que sumarle 2 horas en el horario de verano español. Hay que decir una cosa, el Sol sí que está en Géminis, pero en realidad la Luna, la veremos aquí, está en Sagitario. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando hablamos del plenilunio, hablamos de una Luna llena, una Luna que refleja exactamente la luz del Sol. Por lo tanto, la Luna, que sabéis que es una entidad inerte, muerta, no irradia energía positiva. Cuando llega el plenilunio, es capaz de reflejar la luz del Sol. Por lo tanto, la influencia nociva, tóxica, de la anterior cadena lunar no llega a la Tierra. Por eso es tan importante que hagamos analogía de la Luna con la personalidad y el Sol con la constelación. Como almas, nosotros seríamos el Sol respecto a la personalidad que sería la Luna. Por eso hablamos de plenilunio, luna llena, y la asociamos con el Sol, no con la Luna. Aunque siempre conviene recordar dónde está la Luna. Aquí tenemos características de los signos y características, si los podéis leer después en el vídeo cuando esté finalizado y expuesto públicamente, podéis ver las correspondencias. Que hay que recordar que el zodiaco son 12 energías, pero en el 12 símbolos, 12 oportunidades, 12 casas, pero en el fondo son 6 energías complementarias. Por lo tanto, entendamos que el eje Géminis-Sagitario lo debemos comprender para comprender la energía geminiana y la sagitariana. Igualmente, el planeta Mercurio aquí nos habla de conexión mental, de pensamiento lógico, de intercambio de información, de aprendizaje y de intelecto. Hay que recordar que por constelación, el signo de Géminis manifiesta por el triángulo de constelaciones de Géminis, Virgo y Piscis el segundo rayo de amor-sabiduría. No obstante, nosotros a las constelaciones, por definición, no respondemos. Las constelaciones serían la parte jerárquica o iniciática de una carta. Y por hoy probablemente estemos muy lejos de esa situación. No obstante, sí respondemos a los filtros. Por lo tanto, los filtros serían el planeta Mercurio a nivel de personalidad, tiene un texto, un cuarto rayo. El planeta regente esotérico tendría un quinto, sería Venus, y la Tierra la tendríamos en tercer lugar como regente jerárquico. Por lo tanto, es muy importante tener esta combinación, pero recordar que a lo que aspiramos a responder es al planeta esotérico o que el regente esotérico, regente del alma. Cuando respondamos al alma, la energía que caracteriza este signo a nivel superior sería la energía venusina, la energía del quinto rayo. Por lo tanto, tendríamos por un lado la intuición, pero se vería matizada por una mente poderosa que poco a poco, a través de la investigación, iría separando la paja del grano, hablando en lenguaje popular. Torcón Sarai Daran refiere en su libro Las influencias del zodiaco unas afirmaciones del maestro tibetano. Dice: desde el punto de vista de la verdad esotérica, las constelaciones, los signos zodiacales y los planetas son sencillamente vidas encarnadas, vidas que se manifiestan a través de las formas de planetas y constelaciones y la expresión de la vida, la calidad, la finalidad y la intención de los seres que las pusieron en manifestación. Solo mediante preparación consciente podremos tomar contacto con los grandes seres y dirigir y usar su energía para el plan de la jerarquía. A ver, afirmar que una constelación es una entidad viviente que tiene una equiparación, una analogía se puede realizar con un ser humano individualizado, tiene su lógica si entendemos que nosotros somos un conglomerado de varias estructuras. Una es nuestra estructura físico-etérica, la emocional y la mental concreta. Si somos capaces de integrar esas tres fuerzas antagónicas en un principio, ponerlas a las órdenes de la mente y al mismo tiempo dar el paso hacia la sumisión al alma, estaremos entendiendo tal vez un poquito mejor qué significa esto de que las constelaciones,
los planetas, los sistemas solares, los logos solares, son entidades que están evolucionando. Si ellos se manifiestan en el plano físico cósmico, en el subplano más denso, es que están en proceso de evolución. Dice, el sol sirio es la fuente de la mente logoica. Sirio, las Pléyades y el sol forman un triángulo cósmico. Somos gobernados por el señor del karma de Sirio. Hay que añadir a esto que nuestro sol, nuestro logo solar, es discípulo del logos de Sirio. Por lo tanto, cualquier acontecimiento que acontezca en el plano, en el sistema solar, está tutelado por la logia de Sirio. De hecho, los maestros, cuando alcanzan la quinta iniciación, reciben simultáneamente la primera iniciación de la logia de Sirio. Con lo cual, eso ya nos puede dar una idea del nivel evolutivo que hay en ese sistema. Dice, las vibraciones nos llegan procedentes de Sirio a través del plano mental. Se nos dice que solo una vez un gran ser procedente de Sirio visitó nuestro planeta en la época de la individualización. Estos seres, estos grandes seres, aparecen habitualmente en la ceremonia de iniciación de un logo solar. Sirio es la estrella de la iniciación. Nuestra jerarquía está bajo la supervisión o control espiritual magnética de la jerarquía de Sirio y corresponde a este libro de Sinfonía del Zodíaco. Plenilunio significa que la Tierra está entre el Sol y la Luna. La Tierra está entre el Sol y la Luna. Si fuese novilunio, la Luna sería la que estuviese entre el Sol y la Tierra. El Sol en este momento, teóricamente, está alineado con la constelación de Géminis. Pero esto hay que incidirlo, hay que insistir mucho, que es el punto de vista que tenemos desde la Tierra, pero que no corresponde para nada con el resto de los planetas del sistema solar. Desde el punto de vista nuestro, hay una orientación en este momento, así nos parece, de que el Sol está alineado con la constelación de Géminis. A lo largo de las edades se ha podido apreciar que esa energía ha ido conformando una forma mental que ha dado pie pues, a la evolución actual que tenemos. La nota clave, aquí pone Tauro, pero perdón, es Géminis, reconozco a mi otro yo y al menguar ese yo me elevo y crezco. Nota clave de Géminis. Dice, puesto que vista desde la bóveda, la Tierra desde la bóveda celeste, se encuentran en constante movimiento, también varía la relación de las irradiaciones que la Tierra recibe de las incontables estrellas del universo, que también se mueven en la gigantesca rueda cósmica. Pero todo fenómeno, y por lo tanto también el ser humano, lleva dentro de su propia rueda una estructura energética individual, formada por las mismas fuerzas creadoras que las estrellas irradian en el universo. En el momento del nacimiento, estas dos estructuras son idénticas, pues has de saber que una criatura solo puede nacer en el instante en que la estructura energética de la bóveda celeste, en la gran rueda cósmica, está en absoluta armonía con la estructura energética de la propia rueda individual. De hecho, hay un acompasamiento kármico, energético, para que podamos encarnar y al mismo tiempo desencarnar. Todas las criaturas vivientes que nazcan en el mundo tridimensional en cualquier momento de la eternidad nacerán con la misma constelación interior que poseían en el momento de la muerte de su vida anterior. Así pues, la constelación de la muerte de la vida anterior y la constelación del nacimiento de la vida siguiente son siempre absolutamente idénticas. Esto lo dice, aquí veréis los Elizabeth Hage, lo veréis en esto, la rueda del zodiaco, lo veréis, podéis entrar en internet y descargarlo. Dice, por el contrario, la constelación del nacimiento y la constelación de la muerte en una misma vida nunca son idénticas, puesto que la criatura se transforma al vivir nuevas experiencias. Sin embargo, toda criatura viviente, y por lo tanto también el ser humano, lleva a lo largo de toda su vida la imagen de la constelación del momento de su nacimiento que está contenida en su rueda individual, oculta
bajo las sucesivas transformaciones y desarrollo de su carácter. Esas son las características propias más fáciles de expresar que corresponden al signo solar. Gracias al efecto de Géminis, que hace que la criatura viviente empiece a reunir experiencias, sus caminos se bifurcan como las ramas de un árbol. La criatura avanza en diferentes direcciones y adquiere conocimientos de distintos signos. Las constelaciones opuestas a la rueda del zodiaco se complementan la una a la otra. La juventud ansiosa de saber de Géminis recibe las enseñanzas que anhela del gran maestro Sagitario. Por lo tanto, para entender a Géminis hay que comprender también a Sagitario. El problema de Géminis se soluciona en Sagitario, en el complementario. Por lo tanto, la dualidad se va a resolver precisamente en la síntesis, que sería la meta, sería la voluntad aplicada al cumplimiento del propósito. Sería Sagitario. En tanto el hombre no reconoce estas fuerzas dentro de sí mismo, se encuentra tan en sus manos como cualquier otra criatura inconsciente que, conectada directamente a estas fuerzas creadoras, es llevada ciegamente por ellas. Únicamente el ser humano que consigue conocerse a sí mismo tiene la posibilidad de elevar su conciencia por encima de estas fuerzas y, en lugar de dejarse arrastrar por ellas, dominarlas o alterándolas dentro de sí mismo, dirigirlas ya completamente transformadas. Pero si el ser humano puede alterar dentro de sí mismo las fuerzas creadoras, entonces también es capaz de transformar las fuerzas que rigen su destino y, por ende, es capaz de dominar su destino. Eso lo veremos más adelante también. Se dice que lo que viene en el zodiaco, en la carta astral, rige aquellas conciencias que viven por debajo del diafragma. No obstante, es decir, que no aplican la voluntad, que tienen conciencia más o menos instintiva, pero aquellos que aplican la voluntad, lo que aparece en el zodiaco tiene un significado muy diferente. Se trata de aplicar la voluntad y no dejarse llevar por la inercia. Todo lo que se ha solidificado en el plano material, convirtiéndose así en un fenómeno material, recorre el camino de su vida en esta rueda del zodíaco. La vida del hombre es un gran periodo que se divide en lapsos más pequeños: infancia, juventud, madurez y senectud, que a su vez se componen de otros cada vez más pequeños: años, estaciones, meses, semanas y días. Cada periodo, ya se trate de un día, de un año o de toda una vida, transcurre en la rueda del zodiaco. El nacimiento corresponde a Aries, luego el hombre pasa por las siguientes constelaciones, alcanza la madurez en Leo y muere en Piscis, desapareciendo del plano material. Del mismo modo, un día comienza cuando despertamos de nuestro sueño. Luego se desarrolla, alcanza su madurez y culminación al mediodía y sigue avanzando. Pasa por diversos cambios hasta que llega la noche. Acostamos nuestro cuerpo, dispuestos a dormir, y finalmente retiramos nuestra conciencia hacia el yo y nos quedamos dormidos. Exactamente igual que al final de la vida, cuando abandonemos definitivamente el cuerpo. Cada periodo se compone de inicio, desarrollo, culminación, decadencia y disolución. Es una forma muy hermosa, muy metafórica, de hablar de lo que es una encarnación. Venimos a la encarnación, tenemos un periodo de desarrollo, más o menos intentamos manifestar el alma, el ascendente de la carta astral, y llega un momento que este ascendente, el alma, comienza la retirada. Esos son periodos de tiempo que están regidos por el número 7, los famosos septenatos. Hay que prestar mucha atención a todos. A partir del sexto septenato hay que prestar mucha atención. Los 42 años, los 49, lo que viene después, los 56, los 63, los 70, hay que prestar atención, porque probablemente cuando se llegue a los 42 años ya están bastante marcadas las líneas de servicio que nos van a acompañar hasta el final.
Debido al constante movimiento de la bóveda celeste, surge un desfase entre las dos ruedas, la cósmica y la individual. Los centros energéticos de la rueda cósmica, que irradian fuerzas, las constelaciones, estrellas y planetas, y los centros energéticos ocultos de la rueda individual, idénticos en el momento del nacimiento, se van separando lentamente unos de otros, aunque pasado un tiempo pueden volver a acercarse. Por eso algunas veces suceden uniones favorables, estimulantes y armónicas, y otras veces aparecen interferencias poco propicias o tensiones disonantes. Es también por eso que los seres vivos presentan algunas veces cualidades armónicas, positivas, y otras veces muestran características disonantes, negativas. Y como el destino es la imagen especular del carácter y la consecuencia de los actos, la vida da giros a veces favorables y otras veces poco propicios. Los signos del zodiaco afectan principalmente al ser humano, al hombre, que vive centrado debajo del diafragma. Este es el hombre término medio. Estos signos condicionan así cuatro centros. La base de la columna vertebral, el centro sacro, el centro... Perdón, ha habido un error. Dice, los signos del zodiaco afectan principalmente al hombre que vive centrado debajo del diafragma. Este es el hombre término medio. Estos signos condicionan así cuatro centros. La base de la columna vertebral, el centro sacro, el centro plexo solar y el centro bazo o esplénico. Cáncer representa la conciencia de masa, la conciencia instintiva, Leo la autoconciencia, la conciencia inteligente y Acuario la conciencia grupal o conciencia intuitiva. De momento, la gran parte de la humanidad, tibetano habla que el 85% de la humanidad vivía por debajo del plexo solar en los años 30 del siglo pasado, solamente un 15% estaba por encima. Por lo tanto, esto nos puede dar idea del grandísimo, es la grandísima, lo extendida que está la conciencia de masa, conciencia instintiva en la humanidad, representada por el signo de Cáncer. No olvidemos que es el primer paso que se da como ser ya individualizado. En Aries comenzamos a desarrollar el vehículo mental, en Tauro en el emocional y en Géminis se trata de ser activos, construir el vehículo etérico. De ahí que Géminis rija las manos, los brazos, la actividad. La actividad. Y llegaremos un día que alcanzaremos el nivel de Acuario, que es la conciencia de grupo, que es el arquetipo para esta era de Acuario. Es un tipo de conciencia que ha dado tímidos apuntes hacia dónde se encamina, pero que todavía no podemos tocar la campana de que hemos conseguido tener conciencia grupal, conciencia interdependiente. Falta todavía bastante. En conexión con el Sol, con el signo del Sol, con el ascendente y el efecto de la forma mental relacionada con la Luna, la posición de la astrología esotérica es: el Sol indica el actual problema del ser humano, fija el paso o ritmo establecido de su vida personal, se relaciona con la cualidad, temperamento, tendencias de la vida que tratan de expresarse durante esta particular encarnación y sugiere el aspecto rajásico o de actividad del hombre no nato. Fundamentalmente, las fuerzas de este signo indican la línea de menor resistencia. Lo más fácil que nos va a salir es precisamente lo que nuestro signo solar, si somos Géminis, por ejemplo, ya sabemos que el tema de la dualidad irá con nosotros.
Características de Géminis. Géminis es el tercer signo del zodiaco y está regido por el planeta Mercurio, asociado con las comunicaciones y el intelecto, y que dota al nativo de este signo de una gran habilidad para comunicarse y expresar sus ideas, así como de una gran persuasión. Representa las numerosas impresiones que la vida nos ofrece. Los nacidos bajo el signo de Géminis tienen énfasis por saber y quieren estar al día en lo que a los últimos acontecimientos se refieren. Están interesados en gran variedad de cosas a la vez, muy sociables, pueden adaptarse a cualquier tipo de personas y les gusta conocer gente y lugares nuevos. Hay que decir una cosa, lo que aparece aquí es de diferentes autores y son puntos de vista de estos autores. Si tenemos el Sol en Géminis o el ascendente en Géminis o la Luna en Géminis, lo iremos desgranando después. Esto es una información nada más. No quiere decir que uno, si tiene el signo de Géminis, el Sol en Géminis, sea exactamente igual que aparece aquí. Esto es opinable y no olvidemos una cosa. Nosotros tenemos una carta que es personal e intransferible. Por lo tanto, para conocer eso deberíamos conocer la astrología y realmente conocer exactamente cómo funcionan estas energías y qué papel desempeñan en ese mapa nuestro astral, que es la carta. Les encanta a los geminianos leer y suelen ser bastante autodidactas, compartiendo sus ideas con los demás mediante el diálogo, la escritura o las artes. Son personas a las que les agrada estar en movimiento, en una búsqueda constante de estímulos en el mundo que les rodea. A riesgo de dispersar demasiado su energía, debido a sus variados intereses, tienden a un conocimiento superficial de las cosas y pasan rápidamente a interesarse por otras antes de profundizar en ellas, lo que podría ser una estrategia para evitar enfrentarse a las facetas más profundas de su personalidad, como en el mito de Castor y Pollux, donde algo que forma parte de la personalidad del individuo termina siendo rechazado por estar en desacuerdo con la imagen que se tiene de uno mismo. Géminis, consciente del gran número de confrontamientos que se dan en este mundo, bien sea en personas, en la naturaleza o en cualquier tipo de cosas, tiene la habilidad de lograr una reconciliación haciendo de mediador implacable. Son capaces de considerar cualquier situación desde los puntos de vista más diversos. Este talento los hace susceptibles de no tomarse la verdad muy en serio. Son muy amoldables, son muy dispersos, son muy activos y parece que nunca estén con los pies en tierra. Tanto Géminis como los otros dos signos de aire, Libra y Acuario, tienen cierta facilidad para relacionarse con otras personas. Pero para el nativo de Géminis, socializar con la gente es un modo de entrar en contacto con tantos aspectos y puntos de vista los que nos ofrece la vida, mientras que Libra busca en otros el equilibrio para sí mismo y Acuario busca hacer amigos con sus mismos ideales e inquietudes. Son los tres signos de la Trinidad de Aire. Mitología. Según la tradición griega, la constelación de Géminis debe su nombre a los gemelos Castor y Pollux, sus dos estrellas más brillantes. La madre de los gemelos fue Leda, reina de Esparta, aunque ambos nacieron de un huevo que puso Leda tras haber copulado con Zeus, convertido en cisne. Pollux era inmortal e hijo de Dios, de Zeus, mientras que Castor, el mortal, era hijo del rey Tíndaro. Pollux fue célebre por su calma y Castor por su naturaleza impetuosa. A pesar de sus diferencias, los gemelos estaban muy unidos, marchando siempre juntos en sus aventuras. Es una forma de hablar de la dualidad de alma-personalidad.
Cuando los gemelos viajaron al país gobernado por sus primos, Idas y Linceo, para casarse, Castor fue asesinado por Idas con una lanza. Pólux vengó a su hermano matando a sus primos Idas y Linceo, pero aun así el dolor por la muerte de su hermano era inconsolable, por lo que rechazó su condición de inmortal al no poder compartirla con Castor. Así, Zeus le permitió alternar sus días entre el mundo de los mortales y el reino de los dioses. Es un lenguaje muy florido para hablar de la propia evolución del alma. A través de la dualidad alma-personalidad. El ascendente o signo naciente. Para la astrología esotérica significa que le indica la vida futura y el inmediato propósito del alma para esta encarnación. Mantiene el secreto del futuro y presenta la fuerza que, correctamente empleada, conducirá al ser humano al éxito. Representa el aspecto sátvico o armónico de la vida y puede producir correctas relaciones entre el alma y la personalidad en una encarnación dada, señalando así el camino para reconocer la fuerza del alma. Hay que indicar que a todos los que hemos leído el libro, el tratado sobre la astrología esotérica de los siete rayos, el tibetano insiste mucho en el ascendente. Da una presentación del ascendente muy hermosa que representa el propósito del alma para esta encarnación. Suele acontecer este ascendente en el sexto o séptimo septenato, los 42, los 49 años, cerca de los 50 años. Eso que conocemos todos como la madurez, el inicio de una etapa en la que ya, bueno, vamos a recibir los frutos de todo lo que hemos realizado antes. Pero hay que insistir en una idea: no todo el mundo va a manifestar el ascendente. No todo el mundo responde al alma. Por lo tanto, es una teoría que hay que conocer, pero que no intentemos buscarla dentro, porque a lo mejor dentro nuestro no está todavía. Un ascendente Géminis significa que el aire es un elemento que transporta la comunicación, las ondas, y que no está sujeto, como los signos de tierra. Una persona de ascendente en aire necesita presentarse mediante la comunicación. El intelecto y las ideas son importantes para identificar a esta persona. Géminis no es un signo variable. Géminis es dual, o sea, que puede coordinarse con diferentes aspectos de manera simultánea. Así, su expresión es en ocasiones poco esclarecedora de su personalidad. Muchas veces deja la puerta abierta a diferentes interpretaciones. Si alguien está pensando en un vendedor o un político, pues seguramente estará en lo cierto. Profesiones en las que sea necesaria la suficiente agilidad mental para poder cambiar el paso serán fáciles de identificar con este ascendente geminiano. A nivel físico, de jóvenes suelen tener una apariencia nerviosa y flexible, con un toque de inquietud natural. Ascendente en Géminis. A Géminis muchas veces se le identifica por su tendencia a no centrarse en un solo tema. Y si el regente Mercurio está mal configurado bajo tensión, posiblemente tendrá muchos conocimientos dispersos en materias variopintas, pero sin una fijación especial por nada en concreto. Característica bastante sobresaliente de aquellas conciencias geminianas que no han apuntado a lo mejor al alma, a la presencia del alma. La luna. Para el maestro tibetano, la astrología esotérica, la luna significa, dice, este tipo de fuerza procediente de ciertos planetas y no de la luna, indica el pasado. En consecuencia, resume las limitaciones y los obstáculos presentes, rige el cuerpo físico y muestra dónde se halla la prisión del alma. En toda carta astral se nos dice que la luna está a la prisión del alma. Lo interesante sería ver si coincide con el ascendente o coincide con el sol, porque entonces habrá que plantearlo de otra manera. Pero en principio nos habla del pasado, nos habla de nuestra actitud emocional en la vida anterior, de la forma en que encajamos los aconteceres de la vida. Y suele manifestarse esta luna en el periodo de la infancia, la juventud, y cuando ya se alcanza
un poco de veteranía, empezaron a la madurez, esta luna empieza a decaer. Ese carácter impetuoso, agresivo, violento, de verbo atropellado, etcétera, etcétera, muy característico de muchísimas personas, procede de la luna. De la luna en nuestra carta astral, ¿eh? Luna en Géminis, luna mercurial, aérea, mutable. Cuando la luna entra en el signo de los gemelos, las palabras vienen fácil y van aún siendo más fácil. Son días en los que realizamos transacciones, escribimos, firmamos, conversamos de más. Es que la dualidad del signo favorece la comunicación y entonces el contacto fluye. Esta propiedad es característica de Mercurio, el antiguo dios de los viajantes, de los comerciantes y así dicen también de los ladrones. Nos sentimos más ligeros con luna en Géminis, nuestros zapatos están alados, tal como en las antiguas imágenes de Mercurio. Se les llama el de los ladrones porque equivale, Mercurio es Prometeo, aquel que robó el fuego a los dioses, no ladrones en el sentido tradicional del término. Las personas con luna en Géminis escriben bien, leen bien, interpretan bien. Hay una suerte de racionalización de los sentimientos, por lo que pueden parecer frías y calculadoras. Lo que sucede es que la palabra es su vehículo emocional. Necesitan nombrar lo que sienten o lo que creen que sienten, ya que es una manera de catalogarlo, controlarlo, procesarlo, pasteurizarlo todo. De ahí este perfil intelectual, algo distante, que suelen tener. Los vemos dedicarse a la escritura, al teatro, al periodismo, a la música, etc. Con Géminis siempre hay un cerebro de por medio, y no cualquier cerebro. Son opiniones de donde viene la información. La luna es, en tanto astro que anuncia lo cercano, lo conocido, nuestras raíces y entornos familiares, simboliza, de acuerdo al signo en el que se encuentra cuando nacemos, nuestra manera de sentir y cómo la vamos asimilando, cuestionando y superando a lo largo de la vida, especialmente en la infancia y al relacionarnos con nuestras parientes o personas más cercanas. En Géminis, la luna indica que hemos venido al mundo con mucho interés por la inteligencia, el lenguaje y la comunicación. Quizás nuestros padres sean escritores, periodistas, editores o de alguna manera estén relacionados con estas actividades. Los hermanos también se vuelven importantes, como así también los primos, la familia. Obviamente, no podemos definir la personalidad solo a partir de la luna, ya que además es importante ver los aspectos que recibe y las casas implicadas. Pero si hay otros factores mercuriales en la carta natal, seguro que la luna en Géminis coincidirá con las características que se exponen aquí. La comunicación también será crucial para la vida sentimental de las personas con esta luna en Géminis. Es probable que se enamoren por internet y se expresen mejor a través de mil formas digitales, mail, chats, WhatsApp, Instagram, etc. En cambio, pueden ser algo reacios y no muy demostrativos cara a cara. Géminis es un signo que necesita distancia, es aire. Esa perspectiva es justamente la que les permite apreciar mejor las cosas. Y claro, también los sentimientos. De modo que cada vez que nos veamos tentados a creer que la luna en Géminis es superficial o frívola, tengamos presente que el órgano que rige es el cerebro, un signo mental. Dos cosas importantes a ejercitar en la época de las lunas llenas son la inofensividad y el desapego. Inofensividad de pensamiento, emociones, acciones y palabra, y desapego en todas las relaciones. La inofensividad es un modo de vida en el que no obstaculizamos, detenemos ni retardamos
la evolución de ningún ser humano o criatura viva. El desapego es un modo de vida en el que nos aislamos dentro de nosotros mismos, de todas las fuerzas, influencias e impresiones antievolutivas. El desapego y la inofensividad marchan juntos. Son inseparables. Estos son textos de Bruce Lyon del libro Iniciación Grupal. Dice así: 8 de junio del 2004, plenilunio de Géminis, los tres festivales espirituales. Tres signos preceden a estos y proporcionan las realidades sutiles o subjetivas de la voluntad de ser Aries, el deseo de saber Tauro y el establecimiento de la relación Géminis, constituyendo el triple incentivo para la manifestación del hombre y del reino humano, lo que hablábamos antes. Géminis da el vehículo etérico, el pétalo de la relación y por lo tanto de lo que se trata es de ponernos a trabajar ya como personalidad construida. Ahora se trata de que en el siguiente signo, cuando lleguemos a Cáncer, iniciemos la aventura de convertir la conciencia en algo grupal. Y eso con el tiempo lo conseguiremos. Cuando salgamos por la puerta de Capricornio, la tercera iniciación, ese proceso ya estará completado. Bastará luego después en el trabajo número 11, en Acuario, ponerlo en práctica como conciencia interdependiente y luego encaminarnos a la prueba de la gran renunciación en el signo de Piscis con la cuarta iniciación y la asunción del propio karma. Dice, corresponden cósmicamente a los planos logoico, monádico y espiritual, a los cuales tiene acceso el iniciado avanzado o si no, cuando trata el austero concepto en una vuelta inferior de la espiral y en conexión con el hombre común. Corresponden a los vehículos mental, astral y etérico del hombre y están por lo tanto relacionados a las expresiones superior e inferior de la vida humana. En estas líneas he hecho varias sugerencias de importancia. Estos libros son canalizados por Bruce Lyon, creo que es, y proceden de... Él decía en un principio que era el tibetano, luego se le dijo que no, y él empezó a reconocer es una entidad de la logia de Mercurio, que él llama directamente Mercurio. Los tres festivales espirituales de Aries, Tauro y Géminis son un todo sintético. De hecho, en las propias enseñanzas del tibetano más o menos se percibe así. En realidad son tres puertas, pero en realidad es una puerta, que es la puerta del servicio para los estudiantes, los futuros discípulos y la puerta de la apertura, de la manifestación para lo que es la jerarquía. Una triple expresión de impulso del alma en el cuerpo etérico cósmico. Están relacionados con los primeros tres éteres cósmicos y por lo tanto a los tres centros de Shambhala, la jerarquía y la humanidad. Cuando es apercibida la unidad detrás de estas tres expresiones, entonces será revelada la cuarta cualidad de la deidad. Esta cuarta cualidad se relaciona con el plano búdico cósmico. Permítanme hacer más claras las correspondencias cósmicas. Géminis, como saben, está relacionado con el cuerpo etérico y en particular con el tercer éter y el chakra laríngeo, y de ahí con la humanidad. El cuerpo etérico es el transmisor de energías desde los planos superiores al físico. Permite la coordinación de la personalidad a través de la integración secuencial de las energías etéricas, astrales y mentales, con la expresión física. A medida que se aproxima la tercera iniciación, el cuerpo etérico se vuelve también transmisor de energías desde el alma. Permite la coordinación de la personalidad a través de la integración secuencial de las tres energías etéricas, astrales y mentales, con la expresión física. A medida que se aproxima la tercera iniciación, lo que sería la subida a la montaña, la transfiguración, el cuerpo etérico se vuelve transmisor de las energías desde el alma, el mecanismo de respuesta famoso de las enseñanzas de la Bailey. Géminis, como habrán empezado a captar, está relacionado con el cuerpo etérico. Es el custodio de la energía condicionante
y el intermediario en lo que respecta a las esencialidades básicas entre el alma y el cuerpo. Estos son los dos hermanos aliados. En el hombre común, el vehículo etérico es el transmisor de la energía psíquica que energetiza y coordina al cuerpo físico y permite, por lo tanto, que la personalidad sea controlada astral y mentalmente. Cuando el hombre se halla en el sendero del discipulado y, por lo tanto, en la rueda revertida que conduce a la iniciación, el cuerpo etérico llega a ser el transmisor de la energía del alma y no de la fuerza de la personalidad. Cuando el hombre se halla en el sendero del discipulado y, por lo tanto, en la rueda revertida que conduce a la iniciación, el cuerpo etérico llega a ser el transmisor de la energía del alma y no de la fuerza de la personalidad. El logo solar está aproximándose a la tercera iniciación y, por lo tanto, las energías desde la tríada cósmica están comenzando a verterse a través del cuerpo etérico del sistema solar. En la Tierra, el centro de Shambhala es responsivo a energías que vienen del plano mental cósmico. El centro de la jerarquía responde a energías que vienen del astral cósmico. Y el centro de la humanidad responde a energías en el físico cósmico. A medida que estos tres centros entran en una interacción mutua, comienzan a expresar la voluntad sintética del logos planetario que emana desde niveles egoicos. El logos planetario es un discípulo del logos solar que está intentando fusionar la tríada y la personalidad. El logos planetario de nuestra Tierra es un discípulo del logos solar que está intentando fusionar la tríada espiritual y la personalidad. Por lo tanto, todavía no es un planeta sagrado. La humanidad es un centro divino y en el próximo sistema solar jugará un rol pivotal, girará todo alrededor de ella, en el descenso de las energías átmicas cosmiológicas de la voluntad al bien, al plano físico, permitiendo así al logos planetario manifestar la voluntad del logos solar. La semilla de esa voluntad está siendo anclada ahora en el sistema medio, en este sistema medio, que es el segundo sistema. Por lo tanto, en el siguiente sistema solar, a la humanidad de ese futuro le va a corresponder manifestar las energías en el plano físico del principio átmico, la voluntad al bien. Algo que hoy por hoy es el papel que tiene asignada la jerarquía. Imaginaos lo que sería esa tercera humanidad futura del próximo sistema solar. Traigamos la analogía al sistema humano. Cuando el discípulo ha anclado su identidad en niveles causales, el cuerpo causal se vuelve el intermediario en el proceso de fusionar la personalidad y la tríada. La mente inferior queda irradiada desde la mente superior. Buddhi infunde al cuerpo astral y el cuerpo etérico es vitalizado con la energía de Atma, específicamente los cuatro planos etéricos, se vuelven agentes de transmisión para los cuatro planos inferiores del plano átmico cósmico. La elevación de la energía de Kundalini desde la base a la corona en el cuerpo etérico es resultado, si no el reflejo directo, del descenso del propósito a través de los niveles del plano átmico, el plano de la voluntad al bien, de la voluntad divina. Repetimos. Buddhi infunde al cuerpo astral y el cuerpo etérico es vitalizado con la energía del propósito, de la voluntad. Específicamente, los cuatro planos etéricos se vuelven agentes de transmisión para los cuatro planos inferiores del plano átmico cósmico. La elevación de la energía de Kundalini desde la base al centro coronario en el cuerpo etérico es resultado, si no el reflejo directo, del descenso del propósito, del principio voluntad al principio átmico, de los niveles del plano átmico. El hombre se vuelve un agente creador para el plan
sobre el plano físico. Dice, a medida que la joya comienza a quedar más revelada, la energía de la mónada entra en juego y, operando a través de Bude, infunde a la totalidad de los tres planos inferiores, revelando una síntesis subyacente. En el cuarto grado, el cuerpo causal ha cumplido su rol de intermediario y es negado, volviéndose ahora el arrama en el plano búdico, el punto de conexión para la totalidad de los siete planos. Cuarto grado es el aratado, cuando se alcanza esa iniciación, que es lo que habla el trabajo número 12 de Hércules, la renunciación. Lo que se consigue es haber agotado el karma, haber llevado honrosamente la cruz, haberse crucificado, y en realidad se integra el vehículo causal, porque ya se depende directamente de la presencia del plano búdico, del átomo búdico permanente. La mente queda relegada, aunque por cuestiones de servicio se puede utilizar, pero no como fuente de análisis y de información. Es captación directa de la verdad. Géminis, la relación del cuerpo y las enfermedades. Rige las manos, las extremidades y las falanges, que sirven para la comunicación. ¿Cuántas veces hablamos y movemos las manos, por ejemplo? Géminis es mucho de mover las manos. Tocar y experimentar son habilidades de los gemelos. Los pulmones también le pertenecen a Géminis. Lugar por donde entra y sale el aire. Conexión vital con el mundo y elemento fundamental. Ojo con las intoxicaciones, dice el autor de este comentario, por vías respiratorias, bronquitis, dolores de pecho y asma, son dolencias comunes. Es muy típico ese tipo de enfermedades. También el sistema nervioso se relaciona con Géminis, que suele tener sobrecargado el chakra mental con pensamientos que lo abruman. Mucho pensar les baja la vitalidad y les aleja de la conexión. Con la motricidad, el cuerpo y el peso específico que los conecta con la tierra. Bueno, esta es la idea de siempre, de que pensando, uno no se daba cuenta de los problemas que tenía a su alrededor. Eso le suele pasar a bastante gente. Probablemente a los geminianos les pase más por estar siempre volando, pero hay que decir que sí que existe esa conexión con la tierra. Sí que existe. Triángulo de aire. El triángulo de aire tiene su ápice en la casa séptima, el signo de Libra, la casa de la unión, percepción y refinamiento. Es el triángulo de la intuición y tiene su base de la undécima a la tercera. Sería de Acuario a Géminis. Las casas de la razón y de la memoria. Las casas de la razón y de la memoria. Continuamos. La triplicidad de aire tiene más afinidad con Urano que con cualquier otro planeta, y Saturno tiene su exaltación en Libra, el signo del ápice de este triángulo, la casa 7. Cuando se disuelven las concreciones de la mente inferior, la individualidad de todo ser humano es pesada, en la balanza de Libra, el signo en el que la personalidad se funde finalmente con la individualidad. De hecho, el tema del equilibrio es uno de los temas más complejos y más difíciles de resolver. Acordaos, en aquella famosa nota clave, elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. Ojo, porque aquí en Géminis decimos, reconozco a mi otro yo y al menguar ese yo me elevo y crezco. Estamos hablando de algo muy, muy, muy parecido. Y luego en Acuario podríamos decir aquello de soy agua vertida para los hombres sedientos. El tema de la sabiduría. ¿Cuándo vendrá la sabiduría? Pues cuando entendamos el punto neutro, cuando resolvamos la dualidad manteniendo la conciencia entre los pares de impuestos, tanto en Géminis como en Libra. Continuamos. Urano da originalidad a la mente y Neptuno la hace soñadora. Júpiter la expande. Saturno la contrae y Venus la refina, mientras que Marte tiende a hacerla afirmativa y enérgica, y a veces hay que decir egoísta. Así que Neptuno a la mente la vuelve soñadora, es el planeta del idealismo, ¿no?
Es decir, esa mirada que siempre se ve en las fotografías, en el cine, en el teatro, que mira en la lejanía, es una mirada neptuniana. Mira una meta, a veces esa meta puede ser maravillosa y otras veces puede ser pues una quimera o simplemente una ilusión, un espejismo. Júpiter la expande, la energía del amor expande y Saturno prácticamente nos aplica en el tercer grado, la vigilancia total. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el cumplimiento del karma acaba precipitando que una cristalización en la mente, en el sentido de que los famosos 10 mandamientos se han de cumplir sí o sí. Y Venus la refina a través del pensamiento, ¿no? La empieza a elaborar, la trabaja. Marte, sexto rayo, no sagrado, no señor del plexo solar, nos confunde y nos hace ver lo que no es. Dice, cualquiera de estos signos, siguiendo el orden de este triángulo, favorece la mente en su evolución normal. Tiene una afinidad subordinada con los signos de aire, pero no con los de tierra o de agua. Teniendo la triplicidad de aire, su ápice, en la casa séptima, se relaciona con la mente superior o espiritual, mente abstracta. Es el triángulo del refinamiento y de la unidad, y se relaciona más directamente con el ego superior, con el alma, que cualquier de los otros triángulos. Eso es conveniente, la información que figura aquí, que la podamos contrastar con el estudio de nuestra carta o si no con nuestra propia realidad personal. No se va a conseguir el resultado del primer día, pero poco a poco vamos a avanzar un poquito. El sol, la luna y el ascendente. Dice, la mayor evidencia con respecto a la influencia de la luna sobre el nacimiento se obtiene en el estudio de lo que se llama la época prenatal. Esto demuestra que la luna y el ascendente ocupan una relación definida entre sí durante los meses sucesivos de la gestación hasta el momento del nacimiento, de suerte que el lugar de la luna o su posición en el día de la época, en el momento del nacimiento, unos 9 meses antes del nacimiento, se convierte o en el ascendente o en el descendente en el nacimiento. Entonces, es muy importante el periodo prenatal, el periodo de la gestación es muy, muy importante, porque ahí se está perfilando todo, el ascendente, el descendente y el momento el lugar que va a ocupar la luna. El sol representa la herencia a través del padre y su relación con el hijo y también la vitalidad. La luna representa la herencia a través de la madre y su relación con el hijo, así como también la base material viviente del cuerpo. Y el ascendente representa al niño mismo, es decir, el principio crístico. Los meses sucesivos de la gestación repiten en pequeña escala las diversas fases de la evolución humana en el pasado y también corresponden a los principios humanos que han estado en proceso de evolución, proceso que aún no ha terminado. Sí, porque hay que reconocer que no va a ser la última encarnación que tenemos, ¿eh? Nos quedan muchas más. Tomemos cada luna llena y hagamos sonar las notas claves. Cada luna llena tiene sus propias notas claves o palabras claves. La nota clave de la gente promedio es una advertencia. La nota clave de los discípulos es un desafío y un estímulo. La nota clave de la gente corriente, gente que promedio, es una advertencia. La nota clave del discípulo es un desafío y un estímulo. La luna afecta a la tierra con la influencia maligna, invisible y emponzoñada que emana de su lado oscuro. En el periodo que corre desde la luna llena hasta la nueva, las partículas de su cuerpo corrupto hállanse llenas de vida activa y destructora, a pesar de que el cuerpo antes formado por ellas carece de alma y de vida. Las partículas de su cuerpo corrupto se hallan llenas de vida activa y destructora, a pesar de que el cuerpo antes formado por ellas carece de alma y de vida. Es un cadáver, pero emite una nota muy tóxica porque todavía hay una relación entre esa forma mental caduca y la conciencia del logos planetario. Y como estamos precisamente en un planeta que tiene las cualidades que tiene, pues hemos de entender que nos toca lidiar con este problema. El problema de la humanidad es el miedo, es la parte instintiva, es el morador del umbral.
todo eso lo representa la luna. Cuando la luna está en creciente o su luz aumenta, los discípulos de los grandes iniciados aprovechan la oportunidad para esparcir la luz, el amor y el poder de aquella por todo el mundo, mediante la meditación y la invocación grupales. El periodo de luna llena es la época más oportuna para las fuerzas de la luz, porque la influencia de la luna está en su marea más baja, y es en tales épocas que con seguridad y gran beneficio para la humanidad se puede tomar contacto con las fuerzas extraplanetarias benéficas. Es el periodo ascendente, periodo creciente. Dice, en el tiempo de luna llena, todos nuestros cuerpos inferiores, físico, emocional y mental inferior, mental concreto, que se llaman cuerpos lunares, se apartan de la impresión directa de la luna. Debido a esto, tenemos ocasión de irradiar nuestra luz interior a través de nuestros cuerpos inferiores, que hasta cierto grado aún están contaminados con la anterior influencia de la luna. Cuando los cuerpos inferiores carecen más o menos del estímulo lunar, las energías superiores se liberan y penetran abundantemente en la atmósfera humana. Quienes no tienen bastante equilibrio mental muestran señales de desequilibrio en época de luna llena. Las energías espirituales que desbordan crean tensión excesiva en el mecanismo mental, inflamando grandemente sus aspiraciones. Es época de idealismos, es época de prometer mucho, de intentar hacer mucho, y luego habrá que ver cómo realmente todo ello se conjuga y llega a feliz puerto. En la nueva era, cuando se formule la nueva religión mundial, bajo el influjo de energías que ingresen y de una más profunda comprensión humana, habrá una festividad para cada luna llena. Durante el año hay tres lunas llenas principales. Estas tres lunas son Aries, Tauro y Géminis. En la época de estas tres grandes lunas, la humanidad tratará de establecer tres aspectos divinos mediante la invocación de la luz, del amor y del poder. En las nueve lunas llenas restantes, la humanidad tratará de construir los atributos divinos de su conciencia: la luz, el amor y el poder. La luz, el amor y el poder. El amor para Géminis, la luz para Tauro y el poder para Aries. Es la tríada espiritual. Uno de los grandes sabios nos dice que los 12 signos del zodiaco forman un loto y que cada constelación es un pétalo de este. Por lo tanto, la rueda zodiacal que nosotros utilizamos, las 12 constelaciones, sería la rama de un ser del cual no tenemos ni de información, de un gran logos, una entidad psicológica. Dice, cada uno de ellos está cargado con electricidad cósmica y sus campos de fuerza se extienden a muchos millones de kilómetros. La Osa Mayor, las Pléyades, Orión y Sirio son parte de este zodiaco mayor. De este zodiaco mayor, el zodiaco menor recibe su suministro de energía y guía, y a su vez, el zodiaco menor suministra energía a muchos sistemas solares, incluido el nuestro. Nuestro Sol, con su familia, el sistema solar, viaja en el espacio y cada 30 días entra en el campo electromagnético de una de estas constelaciones. Pero como os decíamos al principio, es desde el punto de vista desde la Tierra. El periodo de luna llena es el momento en el cual nuestro Sol se sincroniza con la corriente energética de la constelación y transmite la energía a los planetas y a nuestra Tierra. En realidad, hay sincronización entre la humanidad, la jerarquía, Shambhala,
el logos planetario, otros dos planetas más, el Sol y la constelación en la cual el Sol se halla en ese mes. A ver, esto existe, no lo vamos a negar, pero hay que reconocer que nuestra capacidad de respuesta a estas energías es mínima. Respondemos mucho mejor a lo que son los planetas regentes, sobre todo el ortodoxo. Y evidentemente para aquellos que estén un poco más despiertos espiritualmente hablando, en el momento del plenilunio, que sea de su signo solar o de su ascendente, habrá algo, no una revelación mágica, sino una afluencia de energías que va a disolver dudas, va a aclarar conceptos o va a facilitar un ímpetu nuevo a todo lo que se vaya a realizar. Por tanto, es importante que nos preparemos para los plenilunios. Sigamos la regla de que por lo menos 2, 3 días antes empezar a hacer silencios, si se puede comer menos, mejor, y estar muy, muy atento. No siempre va a ser posible, muy especialmente el día de la precipitación, el día de la salvaguarda, porque es muy importante que estemos en ese momento completamente alineados con el alma. Sé que perfectamente muchas veces no es factible, porque la semana que viene cae en día laborable, es por la mañana y va a ser muy difícil poderlo hacer. Cuando el Sol entra en el campo energético de Aries, hay una sincronización perfecta entre Aries, el Sol, Marte, Mercurio y la Tierra. Esto presenta un sistema eléctrico a través del cual la energía de Aries es transmitida a todos los reinos de la naturaleza. La energía, la distribución de la energía de Aries sobre nuestra Tierra es transportada a través de de maestros avanzados, sus discípulos, ciertos devas y a través de fervientes grupos de servidores. Géminis. Esta es la tercera luna llena mayor. También se llama la festividad de Cristo y la festividad de la humanidad. Desde 1952, algunos estudiantes de esoterismo lo llaman también el Festival de la Buena Voluntad o Día Mundial de Invocación, el Festival de la Gran Invocación también. Nos han dicho que en estos 3 días Cristo celebra una ceremonia interesantísima. Reúne alrededor de él a todos los maestros de la jerarquía. Está de pie ante la jerarquía representando a la humanidad y ante la vista de Shambhala predica el último sermón del Buda en un nivel jerárquico. Esto es el día anterior al plenilunio, 24 horas antes, el día del plenilunio y el tercer día, el día siguiente del plenilunio. Vamos a ver ahora en qué consiste este sermón, las tres partes. Las energías que se reciben en las lunas llenas anteriores se irradian hacia la humanidad a través de los 7 grupos de maestros de la jerarquía. Como resultado, se estimulan las 7 ramas del esfuerzo humano, a saber, los campos político, educativo, filosófico, artístico, científico, religioso y financiero, y se les da la oportunidad de orientarse y ajustarse al plan a través de la energía de la voluntad en favor del bien o la voluntad al bien. En uno de los libros esotéricos, a Cristo se lo llama la encarnación del amor y de la libertad. La encarnación del amor y de la libertad y el mensajero de la liberación. Su característica destacada es el amor. Y se nos ha dicho que en la luna llena de Géminis, el amor de Dios, la esencia espiritual del fuego solar llega a su punto supremo de expresión. El amor de Dios, la esencia espiritual del fuego solar, llega a su punto supremo de expresión, el fuego de la conciencia. Hay 3 tipos de fuego: el fogático, el fuego espiritual, el fuego que también es conocido como fuego eléctrico, el fuego del solar o fuego de la conciencia y el fuego kundalínico o fuego de la materia. La doctrina secreta nos cuenta que tenemos 3 soles. Uno es el sol visible, luego tenemos el corazón del sol y después el sol espiritual central, cuyo cuerpo es nuestro sol visible. El sol espiritual central, cuyo cuerpo es el sol visible. Estos 3 soles emanan
tres clases de fuego o electricidad, que se llaman fuego por fricción, fuego solar y fuego eléctrico. Kundalini, fuego de la conciencia, y fuego eléctrico o fogático. En la luna llena de Géminis se nos ha dicho que el corazón de este gran ser, que llamamos nuestro sol, nuestro logo solar, se abre e irradia fuego solar hacia todo nuestro planeta. Este fuego es la energía que llamamos amor. Y el Cristo es la encarnación de este amor solar, que Él expresa a través de la jerarquía. Es con esta energía y en el tiempo de la luna llena de Géminis que se consuma y se celebra. Por eso es el Festival del Cristo. En el fondo, el que está detrás es el propio logo solar, que está trabajando la energía del segundo rayo en este su segundo sistema solar. En astrología esotérica se expresa que la Tierra es el regente jerárquico de Géminis. Asimismo, la Tierra es el regente esotérico de Sagitario, el opuesto de polar de Géminis. Estas son las dos únicas constelaciones que rige la Tierra: Géminis y Sagitario. Géminis, la Tierra tiene un tercer rayo. Las tres grandes festividades. El desarrollo de la humanidad, como el de todos los reinos de la naturaleza, está sujeto a la ley de flujo y reflujo. A través de periodos cíclicos de diferente intensidad, el estímulo espiritual provoca el crecimiento y la transformación de la conciencia humana e impulsa el curso de la historia. El desarrollo de la humanidad, como el de todos los reinos de la naturaleza, está sujeto a la ley de flujo y reflujo, la dualidad. A través de periodos cíclicos de diferente intensidad, el estímulo espiritual provoca el crecimiento y la transformación de la conciencia humana e impulsa el curso de la historia. Este estímulo cíclico es de naturaleza tanto macrocósmica como microcósmica. Hay ciclos mayores y menores que se solapan entre sí y que ejercen una influencia conjunta en la humanidad. Uno de estos ciclos es el ciclo anual, en el que destacan tres momentos de máxima intensidad espiritual: las tres grandes festividades de Aries, Tauro y Géminis. Estas festividades son las principales de una serie de festividades de luna llena que se celebran a lo largo de todo el año. La primera de ellas es la festividad de Pascua y se celebra durante la luna llena de Aries. Aries, Tauro y Géminis representan los prototipos de las cualidades de las tres cruces y en particular Aries es el prototipo de la cruz cardinal. En Aries siempre empieza algo. En la naturaleza comienza la primavera, en el zodiaco empieza la serie de signos y en la progresión de la edad se inicia la vida. Festividad de la humanidad. Hoy, plenilunio de Géminis, celebramos la festividad de la luna llena de Géminis, que también se conoce con el nombre de Festividad de la Humanidad. Esta festividad de junio, mayo en este año, está especialmente dedicada a Cristo y a su relación con la humanidad. Según dice Alice Bailey, esta festividad abarca tres días, cada una con una nota clave diferente. El primer día. La nota clave del primer día es el amor en su sentido más puro, libre de sentimiento, de emoción y de énfasis personal. Un amor que comprende, que actúa con fortaleza y decisión y que trabaja para el bien del todo y no en interés de cualquier grupo individual o individuo. El primer día, la nota clave del amor en su sentido más puro, libre de sentimientos, de emociones y de énfasis personal, de interés personal. Un amor que comprende, que actúa con fortaleza y decisión y que trabaja para el bien del todo y no en interés de la parte, tanto individual como grupal.
El segundo día, la nata clave, es la resurrección de la nueva forma de vida, de la conciencia crística viva en nosotros y de la fuerza que renueva todas las cosas para que podamos vivir una vida más abundante. El amor es la fuerza que renueva todas las cosas. Esto no deberíamos olvidarlo nunca. Tercer día. La nota clave del contacto de una relación más estrecha entre los seres humanos de buena voluntad y entre la cualidad cósmica del amor y la humanidad. La nota clave del contacto de una relación más estrecha entre los seres humanos de buena voluntad y entre la cualidad cósmica del amor y la cualidad de la humanidad. La luna llena de Cristo, también se le llama de así, según se nos ha transmitido y se nos ha presentado simbólicamente durante esta festividad, en tres solemnes ceremonias celebradas cada una en un día distinto, el Cristo vierte sobre la humanidad las energías liberadas durante la festividad de Wesak, la festividad de la luna llena de mayo. De mayo en este año ha sido abril. En estas ceremonias se recita la gran invocación para que las energías del amor, de la luz y de la buena voluntad afluyan sobre todos los que colaboran en el gran trabajo de crear un mundo mejor y a su través se transmitan a toda la humanidad. Según se nos ha transmitido y se nos ha representado simbólicamente durante esta festividad, plenilunio de Géminis o festival del Cristo, en tres solemnes ceremonias celebradas cada una en un día distinto. Cristo vierte sobre la humanidad la energía liberada durante la festividad de Wesak, la festividad de la luna de Tauro. En estas ceremonias se recita la gran invocación para que las energías del amor, de la luz y de la buena voluntad afluyan sobre todos los que colaboran con el gran trabajo de crear un mundo mejor y a su través se transmitan a toda la humanidad. El proceso de transmisión de esta forma, el proceso de transmisión, perdón, de esta forma llegamos a la cualidad más especial del signo de Géminis, la transmisión de las energías espirituales, por aquello de que construía el vehículo etérico, la relación, la actividad, las manos. Géminis es un signo que crea relaciones y que encuentra lo coincidente y lo concordante en los pares de opuestos. Mercurio, el regente del signo, se conoce como el mensajero de los dioses, el intermediario divino encargado de llevar los mensajes entre los dioses y los hombres a la velocidad de la luz, la intuición. Este es el mensajero divino, la intuición. El movimiento en el espacio. Como sabemos, Géminis pertenece a la cruz mutable, y así como Tauro expresa con mayor intensidad la cualidad de la cruz fija y Aries la de la cruz cardinal, puede cerrar Géminis, decirse que Géminis es el prototipo de la cruz mutable. El impulso para el gran proceso de transmisión que tiene lugar en Géminis se produjo en Aries. El impulso para el gran proceso de transmisión que tiene lugar en Géminis se produjo en Aries. En Tauro, la idea fue vista, aceptada y revestida de sustancia de la naturaleza de deseo, es decir, fue implantada en el cuerpo emocional. Y ahora en Géminis, esta energía llega a la región etérica, a la mente del ser humano, y por descontado, se acaba trasladando al plano físico. Como Géminis es un signo mutable y de aire, sus energías lo penetran todo. Las energías fluyen por las ramificaciones de todas las áreas de la vida en una variedad de manifestaciones. En Géminis, simbólicamente, la luz percibida en Tauro es distribuida a cada una de las células del cuerpo. Por eso, desde el punto de vista esotérico, este proceso tiene que ver con la transfiguración de la personalidad. Como Géminis es un signo mutable y de aire, su energía lo penetra todo. Las energías fluyen por las ramificaciones de todas las áreas de la vida en una variedad de manifestaciones.
en Géminis, de forma simbólica, la luz percibida en Tauro se distribuye cada una de las células del cuerpo, es decir, la vitalidad, el prana. Por eso, desde el punto de vista esotérico, este proceso tiene que ver con la transfiguración de la personalidad, es decir, cuando los tres vehículos estén completamente purificados y el alma se pueda manifestar a través de todos. En Géminis comienza el desarrollo de la dimensión del tiempo. En este signo, espacio y tiempo se encuentran. Mente abstracta, mente concreta. Como podemos recordar, en Tauro nos creamos un espacio. Ahora, en Géminis, podemos movernos en este espacio. Géminis no puede quedarse sentado en un sitio. Va hasta el objeto más próximo y lo estudia. Quiere conocerlo de cerca, saber cómo está construido y de qué está hecho. Al movernos en el espacio, nos encontramos con personas y nos damos cuenta de que no estamos solos. Los vecinos, los hermanos, los parientes y los conocidos están cerca de nosotros y cuando nos acercamos a ellos siempre experimentamos y aprendemos algo. Hay que decir que todos hemos padecido en el esoterismo un exceso de solemnidad, de hablar mucho de lo que es el alma, de hablar de la mónada a veces, hablar muchísimo del desapego, hablar mucho de la mente, del pensamiento. Y por alguna razón, que tiene mucho que ver con el sexto rayo mal comprendido, no hemos hecho demasiado hincapié en establecer correctas relaciones. Por eso se le llama también Día Mundial de Invocación o Festival de la Buena Voluntad. El ser humano debe entender que ese amor que se manifiesta a través de este triángulo de constelaciones de Géminis, Virgo y Piscis, el segundo rayo de amor sabiduría, debe tener pies y manos, se debe de mover, debe de manifestarse a través de la acción, no desde el pupitre soltando cátedra, soltando un sermón o diciendo que todos nos amamos. Se ha de trabajar inteligentemente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ni más ni menos relacionándonos con los demás. De ahí la dualidad de las dos manos, los dos pies. ¿Por qué? De ahí, ¿por qué esta relación alma y personal y esta personalidad, esta relación entre los dos? Porque de esta relación entre alma y personalidad se establece un vínculo con el grupo. Y si somos capaces de establecer este vínculo, parte del trabajo geminiano ya lo tenemos realizado. Ya quedan pocas diapositivas, ¿eh? El símbolo de Géminis. El símbolo de Géminis está formado por dos cuencos, uno arriba y otro abajo, conectados por dos líneas verticales. Una vertical sola simboliza la condición de la personalidad, su carácter efímero. Dos líneas verticales simbolizan la condición dual de la personalidad, es decir, su doble naturaleza. Son las dos almas que viven dentro de mí, como se expresa en los versos de Goethe, que Goethe puso en boca de Fausto. Alma-personalidad. No podemos disociarlas, no nos podemos hacer la idea de que somos almas. Somos almas dentro de una forma. Sí que llegará un momento en que nos manifestaremos plenamente a través de la personalidad. Se produzca la transfiguración. Pero eso está ahí, es una meta a conseguir. Lo importante es que en el día a día vayamos ganando terreno. Desde el punto de vista de la integración, ni en detrimento de la personalidad ni a favor del alma, sino reconociendo que como almas necesitamos una forma de expresión y reconociendo también que la forma de expresión por sí sola es involutiva, necesita de la presencia del alma. Penetrar en la verdadera y profunda esencia de Géminis es difícil, porque muy a menudo se muestra distinto de cómo es en realidad. Por una parte puede mostrarse ligero, adaptable y diplomático, y por otra puede exhibir un carácter astuto e ingenioso. Sus principales problemas son la dualidad y la multiplicidad, y estas son también sus pruebas en el camino espiritual. Puede perderse con gran facilidad en la gran variedad del mundo, de las formas, y dejar de percibir las diferencias de valor. Sus principales problemas son la dualidad y la multiplicidad, y estas son también sus pruebas en el camino espiritual. Puede perderse con gran facilidad en la gran variedad del mundo de las formas y dejar de percibir las diferencias de valor.
Esto se expresa claramente en el símbolo de Géminis. El cuenco abierto de arriba representa el principio receptivo. Todo se admite, sea material o espiritual, bueno o malo, valioso o sin valor. Todo penetra por ese cuenco, pasa por el filtro de la personalidad, las dos columnas, y se transmite de nuevo al entorno. El cuenco inferior simboliza la salida de las energías, de conocimiento y de cualidades. Es el gran principio de la mediación que hemos mencionado al comienzo y que se lleva a cabo a través de la cruz mutable, el elemento aire y la agilidad mental del regente Mercurio. La mediación es una de las habilidades más importantes de este signo, pero también es una de sus mayores dificultades. En el sentido de que si internamente no hay una relación armoniosa entre los pares de opuestos, la relación no es correcta interiormente, va a ser muy difícil que uno pueda hacer de mediador. De todas formas, los esfuerzos de mediación a nivel mundial se hacen con esta energía de segundo rayo. Sentarse a una mesa y dialogar, ponerse de acuerdo en algo, indican madurez, madurez y presencia del alma. Bien, ya hemos llegado prácticamente al final de la primera parte.